1 y medio. Y aquí Javier Fernández. Vale, Javier. Bueno, en el europeo estaba tercero y terminó quinto. Estuvo, se metió en este grupo, lo pasó mal, porque estar en este grupo no es fácil. Ahora sale a patinar después del ambientazo que hay en ese Palacio de Congresos. Evidentemente el europeo le tuvo que servir de mucho. Esta es la segunda vez en la que se ve en menos de 2 meses, en la misma temporada, dentro del grupo de los mejores. Su mejor puntuación de 166 le acercaría al podium, pero tiene que hacerlo perfecto. Para ganar necesita 169. Ahora mismo se pondría primero y luego a la espera de lo que hicieran el japonés, el checo y el canadiense. Perfecto. Bien. Mejor que ayer incluso. Sí. Energía, ¿no? Sí.
Susana, dos veces en dos meses. Llega al grupo de los mejores y cuando llega la hora final, que es el programa largo, se viene abajo. ¿Qué pasa por su cabeza en ese momento? ¿No necesitaría preparar ese momento que ya hemos visto primero en el europeo en Sheffield y ahora otra vez? ¿Qué es lo que le pasa cuando está ahí? Sí, a ver, yo me he quedado sin palabras. No por la alegría que nos ha dado, es un gran patinador, pero sí que es cierto que ya es la segunda vez. Él tenía, y quiero pensar que venía preparado a pasar por este segundo momento. El primero fue el europeo y decíamos, bueno, va, es su primer momento, nunca ha vivido un momento así de estar con opción de medalla. Sí que es verdad que también se le colgó la medalla en el europeo antes de salir a patinar, pero esta segunda vez, bueno, quiero pensar que va a volver a hacer una crítica constructiva, va a tener la ayuda de todos para conseguirlo, porque es un gran patinador. Tiene una calidad técnica increíble, ha fallado como otros tantos buenos patinadores que han fallado hoy, pero ha vuelto a perder la oportunidad. En el triple axel además, es que da coraje porque el triple axel es el primer salto que él ha hecho siempre de lejos. Con una facilidad impresionante y ahora parece ser que lo tiene un poco atravesado. Pero es que, vuelvo a repetir, no solo en un programa es hacer cuádruples o triple axel. Luego viene esos momentos donde en vez de un triple te sale un doble. Triple lutz, doble lutz. Triple flip, doble flip. No puede ser. A ver qué dice. Falta preparación. Pero de verdad, desde aquí volvemos a animar. Tenemos un gran patinador. Tenemos a otro gran patinador que es Javier Raya. Y tenemos que aprender de estos momentos y tenemos que pasar por ahí si queremos conseguir esa medalla tan deseada por todos. Se vuelve a repetir no, el momento del europeo. Vamos a ver, la bueno, hay dos patinadores el año que viene otra vez. Va a terminar noveno. No hay palabras. Pero...